Sí, güey. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches a todos los de Estamos Bien, estamos en el grupo Premium. Buenas noches por estar acá con nosotros, Isabel Cervantes, Raúl Palma. Saludos, Vane Canap, Angie Salas, Raúl Coronado, saludos, pasen buenas. ¿Y qué estamos hoy? Martes. Perdón por el atraso. Saludos, Daniel. Azael Rodrigo Pérez, buenas noches. Perdón por el atraso, pero estábamos tratando de buscar este lugar, que la verdad sí está escondido. Sí está bastante escondido y bastante. Sí da miedo. De hecho, casi a última hora tuvimos que. Bueno, tuve que hacer algunos ajustes. Iba a venir solo. Pero pues ya las condiciones, ahorita se las voy a mostrar. Güey, no cambia. No es un lugar como para que venga yo solo. Vean. Estamos en medio de la nada. De la nada prácticamente. Allá al fondo, nada más es pura carretera. Estamos totalmente al. Está muy escondido este cementerio. Y pues a última hora, pues el buen Matías pues decidió acompañarme. No te quise abandonar, No amigo. me quisiste abandonar y sí, no iba ya a poder solo con este. Está bastante feo, ¿verdad? Te iban a violar. Está demasiado feo, Está muy solo, está muy solitario este lugar. güey. Oscar Celis, no, sí. Cuando se anuncia algo en la página, a menos que sean causas de fuerza mayor, pues de plano no. No hacemos la transmisión por la seguridad. Es más, si hubiera venido yo solo, tengan por seguro de que no iba ya a transmitir. Iba yo a entrar a live, les iba yo a mostrar el lugar porque sí está muy, muy solitario y está bastante, bastante feo este lugar. Vamos a ver, pues qué se nos presenta hoy. Vamos a ver si hay alguna entidad en este lugar. Como le puse al título, es el cementerio escondido porque sí está bastante escondido. Es por eso que tardamos en llegar. De hecho, me pasé, ¿verdad, Matías? Sí, Con todo y el GPS nos pasamos y no buscamos el lugar. llegaste más, Y fuerte aparte, llegaste. poniéndole un poco más de suspense esta noche, vean, tuve que poner un suéter de último momento porque están los moscos a full a todo lo que da. Buenas noches, Erika Goros. Dieta. A todos los que se van agregando, informen al grupo Premium. Los que no están administradoras, si pueden enviarles el link de la transmisión para que se vayan agregando. Y pues, ¿qué esperas de hoy, Matías? Pues espero encontrar muertos. Espero encontrar, pues estamos, de que vas a ver muertos, vas a ver muertos. Pero que caminen. No mames. Este es un lugar bastante ¿Qué onda? como para venir a sentarse a tomar fresco, ¿no? ¿Está ahí alguien que nos abandonó? Sí está. Raúl Palma. Sí está. Culero ese vato, no quiso venir. Nos abandonó. Sí, me llena de guarura. Nos abandonó el pelanar de Raúl. Bueno, pues vamos a iniciar la noche de hoy.
chiflaste? No, güey. Se oyen chiflidos. Se oyen chiflidos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Primero las damas. Gracias. Un chingo de moscos, güey. Buenas noches. Venimos con todo el respeto. Y pido permiso para entrar a este cementerio. A transmitir. Si alguna entidad que se encuentra en este lugar quiere manifestarse, puede hacerlo en este momento. Buenas noches. Ay, madre, están los moscos a todo lo que da, güey. Vamos a... Vean. Está a full. Oye, güey. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar? Gracias a Doña Adela. Está a full. Tenemos buena manifestación. Vean cómo está el sensor. Quiere llevarlo a ver. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar con nosotros? Lo maté. Sí, güey. Me tuvo miedo. ¿Sí? ¿Qué pedo? No, está tratando de contestar. Dilo, lo tomas tú, dilo. Chinga su madre. ¿Qué es? La policía. Quítate la máscara, güey. Sí, güey. Amigos, acaba de llegar la policía. No, güey. Vamos a hablar con ellos. A ver. Buenas noches. ¿Todo bien, caballeros? Sí. Buenas noches. Alejandro Cordero. Alejandro, tengo un programa en Facebook, okay. En donde vamos a cementerios. No les he grabado porque sabemos, okay. Estamos en vivo. Ahorita estamos en un grupo cerrado y posteriormente vamos a hacer ya un live abierto. Entonces vamos a los cementerios así a transmitir, bueno, cuestiones. Sí. Pues si capa para cosas para así normal, es. Aquí tengo parte del equipo que estoy utilizando. ¿Y cómo está la situación? ¿Eso qué significa? Pues hay campos energéticos, ¿sí? Que nos estaban marcando que hay como que energías, hay algo. Y pues también tenemos, todavía me falta sacar. Entonces eso estamos empezando. Estamos empezando. ¿Es la hora? Es la hora, sí, más o menos esa hora. Buscamos entre 10 y 11 de la noche. Pueden seguirnos en la página. Tenemos página. ¿Con tu nombre, está? Alex Salvatore. Alex Salvatore. Aparece. Sí. De hecho, tengo suéter porque chinga y moscos. No, no, no. Que el uniforme. Ajá. Es anónimo. Él guarda su identidad porque pues no quiere tener tantos seguidores, tantos famosos. No quiere ser famoso. Pues, al ¿sí? público sí, pero pues todo igual también, pues les demos, pues. No, sí, entendemos, entendemos esa situación y pues sabemos también los riesgos, pero pues varios de sus compañeros igual a veces nos ven, se les explica, se les dice, y hay muchos también policías que nos siguen y también que nos dan locaciones.
que el comandante Progreso nos dice dónde debemos ir y todo. Hay bastantes lugares igual. Está bien. Adelante. Ok, solo vamos a estar aquí como una hora más o menos alrededor. ¿Sale? Acuérdate, vaya, ve, así chinga, que no manches. ¿Qué pasó? ¿Esta temporada es así? Pues ahí va a venir, en primer y dos estamos preparando algo para salir. De hecho, ya a partir del sábado ya empieza transmisiones fuertes porque voy a ir a los altares, al cementerio, al de las ánimas, todo eso. Vamos a tener unas nervios de acero para eso. Pues nos vamos acostumbrando, es parte de el entretenimiento. No, ¿acostumbra uno a esa situación? ¿Ni por más? No, sí, a veces sí nos sacan cada susto, pero pues tranquilos. Ok, adelante. Sale. Muchas gracias, oficiales. Ahí está. No es mentira. Ya te caíste otra vez, güey. Hoy sí me caí. No mami, ya te caíste. No mames, coño. Estás pasado, Matías. Me das puros ten chamas. Oh, la verga. Coño. Ay, coño. Qué impresión, me asustó. Esta madre, está todo sucio. Sacúdame, güey. Ya está. Ya voy yo. Ok. No me cuida, Matías. No mames. Bueno. Estoy meco, güey. Nada chingón. ¿Qué? Están patrullando, qué pedo, güey. Más policía te botó, güey. Más sí, con su energía chingo, gente. Bueno, vamos a. Después de este rato de distracción, vamos a continuar. Bueno, ya vieron la policía, pues no hay pedo, nos dio chance. Y vamos a continuar con este cementerio. Más si me di mi madrazo, güey. Buenas noches. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar? Mira, se espantó. Se fue con la policía. ¿No? Está a full. Sí, me metí al pie el muertito. Chingado muertito. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar? ¿Escuchaste, güey? Sí, güey. ¡Vuelvo a hacerlo otra vez! ¿Estás por acá? No te escuché. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar? Ahí se van los polis. Estoy escuchando por acá un lamento. ¿Te encuentras acá? ¡Vuelve a hacerlo! ¿Estás
Estoy esperando. Que hay balbuceos de un niño, güey. Está muy leve. Si es un niño, está muy leve. Voy a guardar silencio. A ver, está, si es un bebé, está muy... muy leve su llanto porque no logro percibirlo. Aunque se escuchó por un momento. Y fue en el área donde... ¿Estás acá? Sí, ¿no? Dos toques es no. De la Naya me maría esta madre. Un toque es no, dos toques es sí. ¿Estás por aquí? Contéstame. ¿Sí? ¿Eres un demonio? ¿No? Son varios. ¿Cuántos son ustedes? Son 2, 3. ¿Hay más de 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Son 7 los que están en este lugar? Sí. Saque el toque. Siente Raúl Palma. Vamos a sacar el Spirit Box. ¿Sí? Sacar el Spirit Box. A ver si nos contestan. Vemos que sí nos quiere contactar. No mames, güey. Escucho algo aquí adentro. Escucho como un llanto. Como el llanto de... una mujer. De un bebé, pues está muy leve. Está muy leve. Escuché el llanto de un bebé. ¿O no, Matías? Sí. No, ni yo tengo miedo, pero... primera vez que escucho un bebé en un cementerio, güey. Buenas noches. Eres, si eres un bebé, no creo que puedas decirme tu nombre. Pero puedes hacer algún ruido.
hacer algún ruido? Queremos escucharte. ¿Estás aquí? Bebé o niño, ¿estás por acá? Este es el... Hay como un pequeño rostro ahí adentro. Está muy leve las manifestaciones. Está muy suave su tono. Vamos a ver. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar? ¿Quiere escucharte? No creo que el Spirit Box me lo vaya a detectar, porque aparentemente es un niño, es un bebé. Es un niño, no debe, no creo y no tiene la suficiente energía para poder. ¿Lo sigues escuchando, güey? Sí, como un lamento. ¿Como un lamento? Lo tenemos cerca. ¿Cenizas? ¿Escuchas, eh? Como que están tocando. Ay. Está muy leve los lamentos. Madres, creo que voy a tener que subir. Caminar entre las tumbas. Vamos a ver las esferas del dragón que nos dice. Acércate, acércate. No te vayas. Acércate. Acércate. Quiero ver algo, güey, güey. Está muy, muy apagado esta madre. No sé si logran distinguir. Se ve. Vamos a tratar de avanzar con la cámara infrarroja. ¡Wey! Ahí está la cara de un niño. Está de ladito, está como acostado. ¿Ya la vieron? Buenas noches. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar? Niño, bebé. Quiero escucharte. Como un gato.
Un bebé. Ay, es como un niño. Es como un... ¿Qué haces, güey? Se está trepando entre las tumbas. Ahorita vamos a ir a ver qué. No se vaya. Chiflaron, güey. Hay huesos allá, güey. Sí, güey, pero... mames, tiene hasta su ropa. Toma, agárrame esta madre. ¿Te está marcando? Puta, esta madre se mueve, tú. Ya valiste. ¿Ah? Te vas a caer en una tumba ahora. No, estoy parado a las orillas, güey. Pues sí me puedo romper mi mouse. Vamos a cambiar la cámara. ¿Escuchaste, güey? Sí. Sí, como... ¿Te sigues escuchando? Como un bebé. No hay nada. Sigue sonando, güey. Sí, como tuk 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 tuk. Como... golpes, ¿eh? ¡Manifiéstate! Si eres un bebé, queremos verte. Mira esta madre, güey. Para eso termina, güey. Ahí viene finados, quieren una calaverita, las puedo llevar. ¿Lo escuchaste, güey? ¿Dónde vas? Acércate, güey. Ya me está dando miedo. Por estar jugando con las calaveritas. Se escuchó algo. A ver. Calaveras, ¿se quieren manifestar? ¿Se quieren manifestar, calaveras? Un lobo. Como un pequeño lamento.
Lulu Cabo, no sé si nos vamos invictos hoy, pero, oye, güey, ¿sabes qué? Hágalo. Que hágalo mis huevos, güey. Te he escrito su nombre. Se llama... Hermano, ¿no? No sé, José Castro Pot. Pelana. ¿Escuchaste, güey? Sí. No mames. Movieron esta madre. Está a full esa madre. Si conocen a don José Castro. Castro Pot, pues aquí está. Buenas noches, don José. Sí. Usted disculpe, no le estoy. Espero no molestarlo. Allá, lo subes y se para. Qué chingón, güey. Júralo que no fuiste tú. Apaga esa madre, güey. ¿Dónde está? No mames. No fuiste tú, güey. Está... No sé si lo escucharon. Como que se rieron, como que gritaron. Ya ni sé. En que estamos aquí como que... disculpen, no es por ofenderles, no queremos molestarlos, es con todo respeto, pero si se quieren manifestar, ¿qué es allá arriba, güey? Una tumba, güey. ¿Sí? Ahí te voy. Gato, no hay gatos, Lulú. Estoy en medio del monte de la nada. Es más, vamos a subir a la tumba principal. Puta, hay una cruz en medio. Está muy activa esa madre hoy, tú. No sé si recuerdan que en la hacienda no se encendía esto tanto. Se escuchó por la entrada. Estos son restos, miren. Sí, güey. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie acá. Este pobre lo tiene nada más asentado acá arriba. De hecho, creo que estamos caminando encima de muertos, güey. No se chivean, pero pues te gustaría que te estén pisoteando, güey. No, es el piso, güey. ¿Me escuchaste, güey? Sí, escuché. Como al fondo. Se pone loco por allá, ¿verdad? Sí, güey. Qué fea. Súbelo. Está muy, muy, muy alterado esa madre, tú. Por allá no. Muévete. Velo. ¿Lo logran percibir? Se voltea Matías, vean la distancia que hay.
como de un metro. Se pega y se... Por afuera se escucha, güey. Pero es que es una locura esa madre, velo. ¿Qué distancia tienes? Un metro. A ver, me voy a alejar para que vea. Voy a apagar la luz. Voy a apagar luces. Ahí está. No hay nada que pudiera hacer energía ya, güey. Cabrón, ¿qué es, güey? ¿Qué es esa madre, güey? Está muy, muy alterado el Ghost Meter. Sepáralo un poco. Ahí está. Ni madre. Bueno. Está cabrón, güey. Y no tienes ni tu lámpara cerca para que pudiera hacer interferencia. Yo estoy lejos. Es más, me voy a alejar más para que vean a Matías. Sepáralo un metro. Ahí está, ya, ya. Un metro. Es que toda esa parte se está encendiendo. Pero si te fijas del otro lado, no se enciende, güey. Muévete, a ver. Está cabrón. ¿Será que...? Están golpeando, cabrón. Está raro, güey. ¿Sí sirve esa madre? Pues sí, güey. O sea, tú lo pegas allá, apágalo, vuelve a encender. Si no sirviera, o sea, despégate. Se supone que es para medir la energía del lugar. ¿Alguna entidad de acá se quiere manifestar? Don José. Es que no veo. Sí, güey. Pero de qué lado. ¿Sabes qué? Tengo el spirit box puesto. ¿Es mi imaginación o hay una neblina? ¿Ya te fijaste? ¿Ah? Es neblina, ¿verdad? Por la cámara no sé si lo logren apreciar, pero hay una ligera neblina en el lugar. Hay una ligera neblina en el lugar. Ya se fue, güey. Sí, Ángeles Áviles. Es respeto, pero recuerda que este es un grupo cerrado y son muy poquitas personas. Cuando estoy en grupo libre, no menciono nombres. ¿Qué hay allá? Voy a dejarlos un momentito por donde es
escuchamos los lamentos casi al principio. ¿Qué es en esta área de acá? ¿Ah? Sí, güey. Lo dejo por acá. De este lado. Voy a ver si se ve. Ay, es que de este lado, ¿no? A ver. ¿Allá? Sí. ¿Se ve? Los voy a dejar un momentito, no sé si se ve bien la luz, para que si ustedes logran percibir algo. Ok, bueno, les dejo. Les dejo un momentito, a ver si ustedes logran percibir algún ruido, algún sonido, algo que pueda manifestarse. No sé si ustedes puedan ver. Voy a dejar acá el Ghost Meter. Lo dejo, güey. Lo voy a dejar acá. No sé si se logra apreciar. No puedo ver si está bien puesta la cámara para que se vea. No puedo entrar. Bueno, sí, pues puedo. A ver, permítame un momentito. Estoy acomodando todo para ver si se puede ver. ¿Ah? De este lado, ¿no? No se enciende, güey. No puedo entrar a mi transmisión, güey. A ver. Lo voy a poner acá. ¿Ya está? Ok, los dejo solos un momentito. A ver si logran percibir alguna manifestación. Creo que está bien la luz azul. Y el Ghost Meter lo tienen ustedes aquí al frente. Vamos.
ve. ¿Qué? Se escucha el grito de una mujer. No sé, güey. Estábamos observando la transmisión. En esta parte de por acá estábamos viendo mucha energía que estaba pasando. Voy a apagar todas las luces. Total oscuridad va a quedar. Voy a ver si se logra ver algo, güey. Apaga tus luces. ¿Lo ven? ¿Lo ven cómo está cruzando? Está en medio. Veanlo. Allá en medio de esas tumbas. Se debe ver. Veanlo. No hay, güey. Sí. O sea, nosotros acá podemos estar viendo bien. ¿Lo oíste, güey? Sí. Bien, se está moviendo allá en medio de esas tumbas. No sé si lo logren apreciar. Voy a cerrar mal los puntos. Nosotros acá podemos ver los puntos bien definidos hasta en el fondo. Están tocando. O sea, todos los puntos están. Pero a través de la cámara en que observamos, hay partes que no están los puntos. O sea, está hueco. ¿Me escuchaste? Sí. Sí, muchos ruidos. Hay ruidos, güey. Pero no se ve ni. Veanlo. Esto es una parte de lo que es. Voy a cruzar para que veas cómo se ve. Ajá, cruza. Ponlo. Cruza, ponlo. Ahí está. Así se ve. Es Matías que está cruzando. Están bien sobresaltados los puntos en esta parte. Y en esta parte de acá, véanlo. El movimiento que hay de todos los puntos. Y si me voy al árbol, que es donde estaba yo viendo el cruce de energías, véanlo cómo está. Otra vez, güey. ¿Dónde chingamos, güey? ¿Por qué no? No podemos hablar. ¿Dónde es, güey? El Ghost Metal no ha jalado para nada. Véanlo. Muerto. Muerto, muerto. A ver. Bueno, sí. Perdón. Es que estoy acá con la lámpara. Véanlo. Ghost Meter. Muerto. Muerto, 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 muerto. Poca energía. Poca energía. Y está encendido. Está leve, 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 leve. Voy a ir por la parte. Vamos a ir donde está. Véanlo. Muerto, muerto, muerto. Mira, me empiezo a acercar en esta área. Véanlo. No es mame. Solo con la luz del celular. Me estoy acercando. Tumbas.
tumbas, me debe medir energía. Me debe medir energía, energía empieza a subir hasta llegar en este punto. Vamos despacito. Empieza a manifestarse. ¿Qué pedo? Y mientras más me acerque, este es como el área común. Está totalmente acelerado. Y no digan que es mi celular o la lámpara. Porque en este punto, véanlo, estoy en medio del cementerio. Tengo acercado el celular, tengo acercada la lámpara, al Ghost Meter, y no me está marcando absolutamente nada. Nada, 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 nada. Me empiezo a virar y de este lado empieza la respuesta. Vean qué tranquilo está. Me alejo dos pasos y nada. Entre lo que más me acerco al área común, ¿qué es eso de allá? Vean. Celular, lámparas, que me pueda estar haciendo interferencia, ya vieron que no. Está agarrada esta madre. ¿Qué explicación le das? Por acá es solo esta parte. Es solo esta parte que me está indicando la presencia de energías. Véanlo. Solo estas son 4 o 5. Es una esfera del dragón. Son 5. Doña Obdulia, si quiere decirnos algo. Al de don José. Don José. ¿Cómo les pregunto? Miren, véanlo. Me acerco. Chiste. Me acerco. Chiste. Me acerco. Chiste. No mames. A ver, velo. Conmigo, ¿no? Mira. Acércalo. No lo quiere, güey. Ahí está. Estoy conmigo acá arriba. Porque estás más alto, güey. ¿Quieren que les pongamos luz? Porque si les ponemos luz, la verdad no traigo velas. Sí. Es este. 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 Y este. Si se dan cuenta, hay más movimiento. Estos están más tranquilos, véanlo. Casi no. Creo que a don José alteré. El que se movió la reja. El que me movió la reja. Mira, se puede la retirada. Pero no tenemos ni encendedor para prenderle su vela. Laura B. Creo que sabes dónde estoy. Vale, miren. Creo que sabes dónde estoy. Este lugar es tuyo. Y no sé qué decirles, me tiene desconcertado la medición del Ghost Meter. Estoy en medio, ya vieron que me acerqué a tumbas. Véanlo, aquí nada. El celular, la lámpara, vamos a hacerla, ahí está. Lo pego para ver que me mida algo. Véanlo, estoy en tumbas. Pero es el área donde aparece registro. Así es, Laura B. Estoy
en este lugar. Véanlo. No marca. ¿Dónde hay huesos, güey? Solo allá. ¿Ah? Allá arriba. Es que estoy en tumbas. Estoy sobre las tumbas y aquí hay. Véanlo. No hay. Ahí lo chequé, no había. Permiso, bien. Perdón, con permiso. Aquí hay huesos igual. Nada. Véanlo. Apenas amarillo está marcando. Véanlo dónde estoy. No sé si logren apreciar. El área común es esa. Y allá están las manifestaciones. Véanlo. En todo momento estoy tratando de ir. Estoy atravesando todo el cementerio. Y la única parte es esta. Aquí se empiezan a manifestar. Este está bastante tranquilo. Lo pueden ver cómo se acelera. Don José, doña Obdulia, son los nombres que tengo. Promet, vamos a regresar y les vamos a traer un poco de luz. Si necesitan descansar, les vamos a traer luz. Quiero decirles que estén tranquilos. No los vamos a llevar con nosotros. Ustedes pertenecen a este lugar. Sus familiares, si los abandonaron acá, pues vayan y le jalan los pies. Pero no se van con nosotros. Es que da cosa, ¿verdad? Lo acerco, lo bajo, véanlo. Es solo una pequeña distancia. Lo acerco, lo bajo. Lo acerco, lo bajo. Bueno. Creo que don José merece descansar. Ah, la madre se encendió. Merece descansar. Pero esos no tienen cabello. Esos no les dice nada. Vane. Creo que vamos a regresar. Vamos a regresar a hacer la abierta. Esto es, pues recuerden, son lugares no explorados, son nuevos. Este cementerio está bastante escondido. Y gracias a Laura que me pasó este lugar. La verdad, sí me perdí cuando estábamos viniendo. Y pues sí hubieron bastantes manifestaciones el día de hoy. ¿Cómo ves, Matías? ¿Cómo estuvo? Estuvo chido, sí hubo algunas manifestaciones. Sobre todo me encantó que te caigas. sigue chingando, güey. No, sí estaba algo tétrico este lugar. Y sí hubo algunas manifestaciones, pero eso está muy raro. Porque realmente te acercas, te pones de este lado y no suena, te pones de este lado y sí. Primera vez que uso un aparato así, la verdad, pues sí. Sí digo, qué pedo. Es que esos aparatos supuestamente miden la energía. Uh-huh. Entonces, al acercarlo al celular, como tiene energía, te debe emitir alguna señal y no emite señales. Lo estuvimos pasando en las tumbas. Oye, mira mis cuernitos. Sí, me estoy convirtiendo en diablo. Lo estuvimos pasando entre las tumbas, en todo el recorrido del cementerio. Y es la única parte donde se manifestaban, pues, estas entidades. Ustedes lograron ver.
Este, igual el sonido ese que pum 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 pum. Ah, como si golpes. Tocando una tumba o algo. Sí. No sé si este premio haya valido la pena. Para mí bastante interesante. Buenas manifestaciones hubieron el día de hoy. Creo que durante el mes que viene se va a poner bastante intenso los cementerios, porque pues ustedes saben que ya son los finados. Para los del grupo, a partir del viernes, sábado, domingo y la próxima semana van a haber transmisiones casi seguidas. Sí, está bien, si haga. Se van a quedar, ¿no? Van a ir con nosotros. ¿Escucharon? Ustedes pertenecen a este lugar. Van a haber transmisiones bastante seguidas. No sé si me quieras acompañar, Matías. Vamos a ir al Paseo de las Ánimas. Vamos a entrar al Cementerio General. Claro. Que pues ese día dan autorización para que entre gente. Y pues vamos a recorrer el Cementerio General. Vamos a ver las tradiciones que hay acá en Yucatán para la celebración de los muertos. Y pues posteriormente vamos a estar viajando por algunos pueblitos buscando y viendo las costumbres que aquí en Yucatán se hacen para venerar a los fieles difuntos. Entonces vamos a estar bastante activos a partir del fin de semana, no se lo pierdan. Espero me acompañen, compartan, como saben voy a estar avisando, va a ser en transmisión abierta. Posiblemente también haga premium alguna locación de las que vayamos. Sí, pues es todo por la noche de hoy. Espero les haya gustado esa transmisión. ¿Algo que tengas que agregar, Matías? Esta calle es por ahí. No hay mucho calor. Disculpen, es que no. Estoy sudando. Nada que agregar. ¿Te medio sorprendiste hoy? ¿Quedaste así medio? Pues, con miedo no, porque no, porque, pero pues sí, sacado de onda. Es que yo no había usado eso, y que hacías eso, de aquí, energía para acá, energía para allá, como que sí, dices, nada. Y de este lado de, sí, del cementerio, o sea, sí, sí. Está raro que, si fueran tumbas iguales, pues se podría manifestar, pero... Y retamos a la gente para que el primero y el 2 de noviembre vengan a los cementerios. Sí, cierto, si alguien nos quiere acompañar, pues... Vamos a estar andando en cementerios, a ver qué nos encontramos. Vamos a estar muy activos el 1 y 2 también. O sea que viene fuerte este fin de semana. Acompáñenme. Si les gustan las transmisiones premium, pues ya saben, nada más compartan, platiquen con la gente. Para que, ya vieron, somos bien poquitos, somos 17, 18 personas. Que crezcamos los premium y a raíz de que vayamos creciendo estas transmisiones premium, pues vamos a ir cada día a lugares, sí, más. Quiero mandar un saludo a mi hermano Daniel y a Raúl. Son hermanos. Carnales, ese vato. Alejandra Vadillo, ¿cuáles cementerios? No te puedo decir porque no soy celoso porque a mí no me dijiste hermano. Soy tu hermano menor. ¿En cuáles cementerios todavía? Lo que sí está seguro es el día 30. 30-31 que voy a estar en el Cementerio General y vamos a estar transmitiendo el Paseo de las Ánimas. Y el 27, voy a checar las fechas como están, vamos a estar en la muestra de altares y en la concurso de pibes. Entonces, si Ale Vadillo, si eres de acá, con gusto me puedes mandar inbox a la página. No lo hagas. Me puedes mandar inbox a la página para que me acompañes al Cementerio General. La verdad está bastante grande. Ese día va a haber mucha gente, pero pues no quita la intensidad de una exploración. De hecho, antes de ser explorador, Matías, te comento, yo me tomaba fotos allá y aparecía uno que otro fantasmita. ¿Serio? Serio, aún con gente. Ya saben, esos días están bastante intensos. Ale Vadillo, si quieres acompañarme en una exploración, con mucho gusto. Durante el mes de noviembre voy a pedir... ¿quién me acompaña? Porque sí me da ñañaras encontrarme con la procesión de los muertos, que ya les platicaré la historia más adelante. Pero tienes que llevar unos tenis más resistentes. Más, sí. Menos resbalosos. Sí, güey. Los nuevos, patrocinados, sí, por Matías. Ok, Ale Vadillo, manda un ebook a la página y allá te contesto para que... para que nos pongamos de acuerdo y me acompañes.
Saludos a Vane. Ahí está. Pasen buenas noches, espero les haya gustado. Compartan, publíquenlo, digan a sus amigos para que se agreguen a estos grupos premium durante el mes de noviembre. Ya saben, las locaciones ya están listas, nada más nos están esperando, como se los prometido, totalmente nuevas, con mucha intensidad. Espero tu mensaje, Ale Vadillo, y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima premium. Chao. Se cuidan. Bye.